Hola, hola, bienvenidos a Energía Divina. El día de hoy vamos a hacer una lectura de los oráculos acerca de los mensajes que tenga el universo para nosotros, ¿ok? Que se deban escuchar aquí y ahora. Perdón, hay muchísima humedad aquí donde vivo y la garganta se me pone terrible. Muy bien, vamos a utilizar los oráculos. El de Astrocódigos Estelares, que es un oráculo que me encanta, fue de los primeros que tuve. Tiene planetas, signos zodiacales, las casas, tiene muchísimas cosas más, ¿ok? Vamos a usar el de Eleva tu vibración con mensajes específicos, mensajes del universo para ti. Vamos a utilizar el de Semillas Estelares también, que es este pequeño, con palabras claves y mensajes. Vamos a utilizar este oráculo que yo creé con mensajes también muy definidos y claros. ¿De acuerdo? No vamos a utilizar tarot en esta ocasión, únicamente los oráculos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a su lectura. Muy bien, vamos a iniciar con este pequeñito oráculo. Veamos cuáles son esos mensajes que deben de escuchar aquí y ahora en tiempo divino. Mensajes del universo que deban escuchar quien mira este video, por favor. ¿Qué mensajes hay para quien debe escuchar este video? Ya salió el primero. ¿Me pueden dar dos más, por favor? ¿Qué mensajes tiene para escuchar aquí y ahora quien mira este video? ¿Qué mensajes tiene para escuchar aquí y ahora, quien mira este video? Oh, por Dios, hay una que se volteó. Acá está. El primer mensaje es: cree en ti, eres genial y poderoso. El segundo mensaje es: quiero regresar al tiempo cuando éramos felices estando juntos. Ok, una más, por favor. ¿Qué mensajes debe de escuchar quien mira este video en estos momentos? Cualquier logro empieza por intentarlo. Ok. En la base se queda la energía de nos escucho en canciones, nos veo en la calle y te siento conmigo en todo momento. Ok. Cuando salió esta carta, y está, sentí una energía de una persona que está añorando, está extrañando muchísimo a alguien. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo mi garganta empezó a dejar de escucharse, como muy, muy ronca? Quizás sea algo que no estás pudiendo compartir, ni siquiera te salen las palabras cada vez que piensas en esa persona, sientes un dolor en el pecho, sientes esa sensación de dolor, de desesperación, de querer estar con esa persona. Ok, ¿cuáles son esos mensajes del universo? Universo, ¿qué mensajes hay para quien mire este video, por favor? Les sean de ayuda, de utilidad, por favor. Si nos pueden dar tres cartas, por favor. Gracias. Sin límites. Eres un ser celestial con un potencial ilimitado. Hay mucho en ti para compartir. Viene acompañando en ese cree en ti. Eres genial y poderoso, ¿no? Eres un ser divino. Justamente lo que acaba de decir la carta de abajo. Pueden darme, por favor, dos cartas más. Mensajes del universo para quien mire este video, por favor. ¿Qué mensajes hay? Siento la energía de una persona que no puede compartir de una manera libre o abierta los sentimientos que está pasando, por los que está pasando en estos momentos. Esas emociones están como atoradas en la garganta sin poderlas compartir de una manera abierta o libremente. Sueños. El universo habla, te habla a través de tus sueños. ¿Puedes estar soñando con esta persona?
Alquimia interna. La alquimia interna se alcanza cuando reaccionas al miedo con amor. Y miren qué sincronicidad con esta carta de arriba. Cualquier logro empieza por intentarlo, dar ese primer paso, ¿de acuerdo? El tomar coraje para al menos intentarlo, ¿de acuerdo? Siguiendo tu corazón, siguiendo el amor, siguiendo lo que hay dentro de ti que te impulsa. Siento muchísimo la energía de alguien que puede estar está atravesando por un duelo, ¿ok? En la base se queda intuición. Confía en tu intuición. Has sido guiado o guiada hacia la respuesta que buscas, que buscas, que buscas. Ok, este mensaje siento que es eso, justamente, la respuesta que buscabas. Vamos a ver qué mensajes hay por parte del universo. Me dicen, la magia ocurre desde el interior, desde tu interior, cuando decides ser guiado o guiada por tu corazón. Ahí es donde reside tu magia, en tu interior, en tu divinidad. Veamos mensajes para quien mira este video del universo. Wow. Quirón, sanación. Quirón es el entrenador de los héroes de la antigua Grecia, ¿ok? Es quien ayuda a identificar la causa, la raíz del problema y trabajar en ello, ¿ok? Una vez que tiene identificado qué es lo que se tiene que trabajar, es en lo que se enfoca y lo sana, y lo trabaja y lo sana. Salió invertida, lo que me está diciendo que quizás aún no has encontrado lo que realmente te duele, por qué te está doliendo. Luego te sale la carta de Marte, acción. Marte es el planeta del fuego, ¿ok? Es el fuego vivo, es como un mini solecito. Pero Marte nos habla de movimiento, nos habla de poner manos a la obra, ¿ok? Pero de hacerlo con determinación, con coraje. Marte es el planeta de Aries, el signo del zodiaco más determinado, yo creo, de todos los signos. Vamos a ver, mensajes del universo, por favor. ¿Qué mensajes deben de escuchar aquí y ahora quienes miran este video? Erupciones solares. Activación. Hay ocasiones en las que tienes energía suficiente para poder lidiar con tus responsabilidades de tu vida diaria, de tu día a día, ¿ok? Pero hay otras ocasiones en las que te apagas muchísimo porque te concentras demasiado en la pérdida, en el dolor, en lo que ya no está contigo. Y eso se debe a que no has logrado dar con la raíz del problema. Y justamente te sale Imun Coeli, que nos habla de la raíz de algo, ¿verdad? De nuestras raíces, de nuestro espíritu, de luego nos sale la carta de la casa número 12, que es acerca de la introspección. La casa número 12 nos habla de echarnos un clavado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Si tienes que llorar, llora, ¿ok? Si tienes que gritar, grita. Pero sea lo que sea que tengas que hacer, hazlo. Marte está aquí contigo, te da la voluntad, te da esa fuerza de voluntad, te da esa fortaleza interna que necesitas para hacerlo. Quizás cuando tengas esos momentos donde tengas energía, donde tengas ganas, donde tengas
deseos de hacer algo, aprovéchalos a su máximo para que puedas sacar todo aquello que tienes tan dentro de ti, arraigado y que no te permite avanzar, ¿ok? No va a estar muy agradable, tal vez, no va a ser agradable del todo, va a ser doloroso, pero te lo juro que te va a ayudar muchísimo. Aquí yo estoy viendo una alineación, otra alineación, otra alineación, una alineación más. Y esta carta, la de Quirón, pareciera que son dos serpientes porque se ve una blanca y una negra, pero en realidad es la misma, que es de dos colores. ¿Se dan cuenta? Es soltar esa sombra. Esto es un trabajo de sombra lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Soltar esa sombra, esa oscuridad que hay dentro de ti, muy arraigado en lo profundo de tu ser, y liberarte y salir limpio, salir sano al mundo, enfrentarte al mundo como el ser divino que eres. De verdad, puedes salir de esta situación una vez que te lo propongas. Una vez que identifiques qué es aquello que realmente te está manteniendo en ese pozo donde estás ahorita, ¿ok? Siento una energía de desesperanza, de desesperación, de querer que las cosas cambien, pero que no puedes hacerlas. Vas a tener que enfrentarte a la cruda verdad que yace dentro de ti, me dicen. Y para ello vas a tener que ser brutalmente honesto u honesta contigo mismo, contigo misma, ¿de acuerdo? Con esta carta de Imon Coeli, sentí una energía de probable karma de vidas pasadas. Igual y puedas hacer alguna situación relacionada con esto de los registros akáshicos, como para que sepas qué ha habido en tus otras vidas. O busques ahí en el historial de tus otras vidas si hay algo que te esté afectando desde esas épocas, ¿ok? ¿Qué mensajes hay del universo para quien debe, para quien está viendo este video, por favor? ¿Qué mensajes tienen? Universo, ¿qué mensaje tienes? ¿Qué mensajes tienes para quien mira este video? ¿Qué mensajes tienes? Gracias, gracias. Una más, por favor. Una más. Una más. Ok, gracias. Otra vez, verdad. La verdad es mi maestro. Regresa a casa, a tu cuerpo. Conecta con tu divinidad. Conecta con tu pasado. Conecta con esas otras vidas que has tenido. Ok. Sé sincero. ¿Ves? La verdad es mi maestro. Sé sincero o sincera contigo mismo. Tienes que ser brutalmente honesto, ¿ok? O honesta contigo mismo, contigo misma. Cuando trates, cuando te sumerjas en tus emociones, cuando te sumerjas en esas vidas pasadas, cuando el trabajo que decidas hacer para que tú puedas sanar y dar con la raíz y el origen de tu problema actual, tienes que ser brutalmente honesto, ¿ok? La verdad es lo que te va a enseñar. Ese es el aprendizaje que tienes. Tu mente es un altar a la fuente de energía. Esto está muy relacionado con esta energía de aquí de eres un ser ilimitado, ¿ok? Tu conexión con la fuente es súper poderosa. Tienes que regresar a casa. Tienes que regresar a casa ¿cómo? A través de tus vidas pasadas, ¿ok? Quizás debas de hacer hay una meditación en YouTube que alguna vez hice, era algo referente con saber quién eras realmente, o sea, desde tu existir, ¿saben? Algo muy, muy poderoso.
Yo hago mi camino hacia los milagros. Wow. ¿Ves cómo está esta puerta ahí al final con una luz poderosa? Tú eres el único o la única persona que puede salir de esta situación. Eso es lo que te está diciendo el universo. No puedes permitirte seguir en este estado. No puedes seguir consintiendo que el dolor, el duelo, la decepción, la desilusión, lo que sea que estés sintiendo, esas emociones que no te están llevando ni ayudando en nada, sigan estando contigo. Tienes que sanar, tienes que curarte, ¿de acuerdo? De alguna manera, tienes que fluir, ¿de acuerdo? Con la vida. Tienes que. Todo lo que te está sucediendo en estos momentos es parte de tu aprendizaje, ¿de acuerdo? Estás en esta situación o experimentando esta situación porque es algo muy importante que tienes que atravesar, que tenías que vivir. ¿Para qué? Para poder aprender. Aquí hay un aprendizaje muy valioso e invaluable que es el propósito de que esto esté sucediéndote en este momento, ¿ok? Tu mente es un altar para la energía divina, para la energía de la fuente, perdón. Te invita a mirar, ¿ok? A ver, a reflexionar, a hacer esa autoevaluación, a meterte en lo más profundo de tu ser para poder identificar la causa de tu problema. Y ahí vas a tener la respuesta, como te dice tu intuición, la carta de intuición, ahí vas a tener la respuesta que has pedido y que buscas, ¿ok? Para poder cortar de tajo el problema que tengas, sea cual sea. Siento que tu energía actualmente tal vez no la sientas tan fuerte ni tan poderosa, pero lo único que tienes que saber es que eres un ser divino y que realmente no tienes límites en ti. El sanar está en tus manos. Eres tú quien tiene que sanar, tiene que hablarse con la verdad. Tienes que expresar lo que sientes y cómo lo sientes. Tal vez igual y necesites asistencia de un profesional, una persona con quien te puedas apoyar para que te guíe a salir de este cuadro en el que estás actualmente, ¿ok? Cuando inició la lectura sentí esa congestión en la garganta que no podía hablar, no podía expresar. Es como si. Tal vez así es como te sientes, que tienes como un bloqueo en la garganta, o sea, algo físico, una bola, algo que te impide poder expresarte, poder decir lo que sientes, tu perspectiva del asunto. Igual pudiste haber tenido alguna situación con el hecho de que no sé, tal vez a ti te hicieron responsable por algo de lo que tú no eras responsable del todo. Era solamente un personaje dentro de la historia, pero no eras el protagonista o la protagonista de la villanez, me dicen.
Siento la energía de el estar en. Déjenme tomar un poquito de agua porque siento la garganta muy congestionada. Aquí se está marcando de una manera muy fuerte el que necesitas hablar tu verdad, ¿ok? Tienes que hablar tu verdad. Incluso Quirón nos hace una invitación a sanar, lograr sanar de la experiencia que estás atravesando y convertirnos en esa persona que lleva ese mensaje de sanación a otros. ¿Por qué? Porque es algo que tú ya viviste, es algo que tú ya experimentaste y que puedes compartir con otros y enseñarles a otros el cómo sanar. ¿Ok? Siento que por ello es tan importante que seas honesto o honesta contigo. Quizás debas de llevar algún registro, algún diario de cómo te sientes, de los días en los que estás bien, los días que no estás tan bien. Y al final del día leer tus anotaciones. A veces cuando hablamos las cosas las decimos así tal cual, o sea, las expresamos, las decimos en voz alta. Al escucharlas, no suenan tan caóticas, catastróficas, como las sentimos en nuestro interior. A veces hasta nos pueden resultar curiosas, con como no sé, nos podemos hasta reír, ¿no? De decir, oye, pero ¿cómo es que yo sentía tan feo esto y ahorita que lo digo en voz alta no suena igual? O sea, qué loco, ¿no? O nada que ver. Estoy escuchándome y es otra sensación la que tengo. Entonces, quizás sea esa la forma en la que puedas dirigirte a ti mismo o a ti misma. Hablarte en voz alta, decirlo, escucharte decirlo, y de esa manera poder conectar contigo, conectar con tu interior, con tus emociones. Ok, vamos a sacar. Si hay más consejos, por favor, universo. Consejo que debo escuchar aquí y ahora, aparte de los mensajes que le has dado, ¿qué otros consejos pueden recibir, por favor, con respecto a esta situación? Quienes miran este video, por favor. Tienes la sexta casa que nos habla de la sostenibilidad. Con el número 44, ese es un número maestro, búscalo por favor en internet. ¿Ok? Y otra vez, el tema de la alineación, ¿ves? El alinearte, el balancearte, el crear ese balance en tu vida. Y viene acompañada la sexta casa con Júpiter. La sexta casa es la casa de Virgo, la del hogar, la de. Tener una base sólida, me dicen. Después viene la abundancia, que la abundancia es Júpiter. ¡Wow! No, 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 no. Esto es algo asombroso. Voy a bajar un poquito sus cartas porque quiero que lo vean, ¿ok? Miren esto. Una vez que tú crees ese balance en ti, que llegue a ti ese balance después de hacer todo este trabajo que tienes que hacer de
meterte en tu interior, navegar en el mar de emociones que estás viviendo y experimentando, que lleves tu diario, que lleves el registro de tus sensaciones, de aquello que lo pueda detonar. A lo mejor estás de repente muy bien y de repente, pum, cambia tu estado de ánimo. Bueno, anótalo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te detonó? Así es como vas a dar con este problema, ¿ok? Entonces, una vez que tú logres poner orden a esto, el identificar qué es lo que te daña tanto, es cuando entonces desbloqueas toda esa energía de dolor, de pesadez y demás. Estas erupciones solares se convierten en una calma solar. Esto es lo que quiero que veas. Claridad, clarificación. Una vez que tú haces tu trabajo, que se te alinean los chakras, por decirlo de alguna manera, que entras en balance, que ya sabes qué es lo que tienes que trabajar, que ya has logrado sanar lo que vayas a sanar, mira lo que entra. Pasas de tener esas erupciones solares, esos cambios repentinos de ánimo, a tener ese estado de ánimo tranquilo, balanceado, equilibrado, sintiéndote bien, sintiéndote suficiente. ¿Ok? Sintiendo que ya dejaste el miedo atrás, aquello que te limitaba, aquello que te dejaba ahí encadenado, encadenada a tus miedos, a tus dolores, a tus preocupaciones, a estar ahí en el fondo del pozo, ¿ok? Logras dejar a un lado esos cambios repentinos de ánimo, de estado de ánimo, para cambiar a la tranquilidad, a la paz. Y mira quién sale siguiendo a esta energía. Sale el sol. El sol es la vitalidad. El sol es la luz, ¿ok? El sol es esta serpiente, ¿ves? El lado sombra, el lado de luz, el poder dejar sanar esa sombra. Este trabajo de sombras es un trabajo realmente poderoso e importante para ti, ¿eh? Que miras este video. Justamente acabo de ver un meme en internet hace unos días. Aparece la primera imagen, una persona sentada, ¿no? En cualquier lugar, está sentada, hagan de cuenta que como que en esta posición. Y a un lado de la persona hay una como burbuja de pensamiento donde se ve rasgada, pareciera de tela, y dentro están unos demonios. En la siguiente escena, esta persona está rasgando la bolsa y está dejando salir a los demonios. Y los demonios le están causando un caos terrible, ¿no? Y en la tercera escena, todos los demonios vienen agarrados de la mano y la persona viene agarrando a estos demonios que vienen en cadenita como niños agarrados de la mano. Y el meme dice, yo cuando hago mi trabajo de sombra, bien, de una manera exitosa. Y realmente así es. El trabajo de sombra es sentarnos a tomar el té con nuestros propios demonios, el poder identificarlos, el poder saber cuál es ese miedo, cuál es ese dolor, cuál es esa llaga, esa herida que tenemos para poderla sanar y estar en paz. Ok, vamos a ver, último mensaje. Muchísimas gracias. Acuario, colaboración. Ok, energía de Acuario es esa energía que sentimos hace un momento, donde es buscar ayuda si es que es necesario buscar ayuda. Ok, necesitas buscar ayuda, hazlo. Sientes que tienes que buscar ayuda, hazlo. También Acuario nos habla de esa energía de la que nos hablaba Quirón,
de la energía que nos hablaba esta carta de la verdad es tu maestro. El convertirte en un maestro, en un mentor, en un guía, el crear una comunidad partiendo desde el que tú ya experimentaste. Todo esto, que ya pasaste por todo esto, que lograste sanar todo esto y que hay otras personas que probablemente puedan estar en lo mismo, en la misma situación que tú, ¿ok? Y que no vean la salida, que se sientan exactamente como tú. Creo que por eso te dicen que lleves un diario, para que lleves las anotaciones y recuerdes el cómo te sentías. Y de esa manera puedas hablar y comunicarte, crear esa comunidad de personas con una experiencia muy similar a la tuya, a quienes puedas ayudar, a quienes puedas guiar, ¿ok? Esta la siento como un propósito de vida muy poderoso, muy fuerte. Aparte te están diciendo, eres un ser ilimitado, eres un ser divino, tienes alquimia interna. Dentro de ti tienes el poder de traer al mundo físico lo que desees, ¿ok? Así. Con esta carta de tránsitos, el clima, esta carta nos habla de los entornos, nos habla de nuestro interior, pero considerando que hay un entorno a nuestro alrededor al que hay que prestarle atención, ¿de acuerdo? Del que hay que ser consciente. Pueden haber factores en tu entorno, personas, lugares. Situaciones que te detonen estas erupciones solares, estos cambios de humor repentinos, ¿ok? Sé consciente de ellos. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Identifícalos para que puedas combatirlos. Ese es tu lado sombra, ¿ok? Bueno, el mensaje ha sido súper claro, súper poderoso. Me ha encantado de verdad hacer esta lectura para ti. Espero que te sirva de muchísimo. Y muchísimas gracias si compartes este video y me ayudas a que otros lo vean también. Te lo agradezco que puedan estarlo necesitando. Me ayudan a ayudar. Así que muchísimas, muchísimas gracias si lo hacen. Muchísimas gracias si se quedaron hasta esta parte del video porque también ayuda a que los videos se mantengan activos. Según las estadísticas de YouTube, las visualizaciones, el tiempo de visualización. Entonces, todo eso, todo cuenta, ¿ok? Así que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.